Pues bueno. Bueno, supongo que ya sabemos. Ya te iba a agarrar, ya te iba a agarrar. Es. Viniendo. Viniendo, pero. No, porque se dijo de puta, porque me ha dejado tirado, que está ahí al fondo. Súbete, súbete, voy a correr. Por lo que sea, no, tu caballo no me dejó subirme. Supongo que esto responde. Supongo que esto responde mi pregunta. ¿Contra qué están disparando? Eso es lo que quiero saber, porque a nosotros no. Pues a rodear y a chismosear con... Ver un montón de muertos. Veo un caballo dando vueltas ahí al fondo, por alguien. ¡Qué susto! ¡La madre que me parió! ¡Dios mío! Vale. ¡Joder! Vale. ¡Qué puto susto! Vale, ya saber... ¡Qué casualidad! ¡Casualidad! También te digo, ¿eh? ¡Joder! Bueno, pues ya sabemos a quién disparaban. Da, pero bueno, yo voy a coger lo que tiene. Total, ya eso, no lo van a utilizar, ¿no? Eso sí, ni un hola, ¿eh? O sea... Da, venid, nos han visto y se han ido a tomar viento. Yo le he puesto las manos en plan, venimos en son de paz. Da, voy a apuntarme y todo yo, uy, cuidado. Sí, sí. Bueno. Trabajo fácil. Madre mía, no tiene frío. Bueno, no tenía frío. No, a ver, ahora frío no tiene, eso es verdad. Qué bueno, yo creo que esta gente concretamente... Klaus, te estoy escuchando, pero no te veo. Vamos. Bueno, pues... Tampoco te choques. Pues algo me dice que ha estado bien la aventura, ¿no? Ha tenido hasta acción, ¿eh? Joder. Qué casualidad, también te digo. Sí. Es que de verdad, es que madre mía. Mira que hay trabajos, Mira que hay trabajos y justamente ha llegado a venir este. Es que de repente veo que sale gente por todos lados. Yo creo que está pasando, ¿dónde está todo el mundo?
Buah, yo cuando te he perdido de vista me preocupo que flipas, ¿sabes? Porque digo, espérate. No, yo estaba entre medias de la gente corriendo como una desgracia. Yo me he quitado de medio más de uno. Hasta que de repente me doy cuenta y digo, ¿por qué no me están atacando a mí? Curioso. Y cuando he visto que estaban tan obcecados con no sabía exactamente qué objetivo, he salido corriendo y en cuanto te he visto he dicho, voy. Bueno, estamos bien, que es lo importante. No nos ¿sí? ha comido un oso, no nos ha comido nada, así que pues vale. No nos ha comido un grupo de gente que vive en una vida abandonada. No nos han matado nuestros compañeros, todo bien. ¿Ves? Si he visto así. Ha salido coser y cantar. Coser y cantar. A mira, llevar al compañero nuevo, el que te dije en su lomo atrás. ¿Ah? Bueno, ya se han ido. Sí, se han parado como para ver y... Yo por eso no he sabido distinguir, porque no sabía exactamente quién era. Bueno, a ver, ha salido caza. Casi nos cazan a nosotros también. No nos ha comido nadie ni nada a nosotros. Y hemos visto un fuerte militar. No tan mal, ¿eh? No es exactamente el día que me esperaba, pero ni tan mal. Bueno, mira, antes de algo. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Hostia! Me enterró un poquito. Yo lo he escuchado, pero... Vaya, lo he escuchado también, como si viniera, pero... Sí, yo por eso saco el fusil. Uy, ¿por qué me bajé? Bueno, sí, a ver, bueno, a ver, si quieres luchar contra el oso, El cuchillo. Yo sí. Creo que es delicano, ¿eh? Yo también lo creo. ¿Será pero... que nos vamos a casa con una piel de oso? Yo digo que sí. ¡Uy, mira qué bonito! ¡Pratera adelante! Vamos para allá. Y tener como que mucha como que tiene pinta de que corre mucho. ¿Sí? Sí. Oh. Pues. Pues va a ver qué tal. Literal. ¿Qué? Acaba de aparecer. Bueno, aparecer acá, llegar un alce justo detrás, tipo ese bichaco enorme o es un caballo, es que. Ya me cuesta diferenciar. Justo detrás. ¡Coño! Pues antes no estaba, eso es verdad. ¡Comida! Y encima gratis.
¿Cómo corre el hijo de puta? ¡Es enorme! ¡Pero vaya bicho! ¡Es enorme! ¡Pero vaya bicho esto! ¡Pero si estos son... ¡Estos son dos yos! ¡Es más grande que Camacho! ¡Pero qué cojones! ¡Anda, mira! Yo creo que tiene piel de calidad también, ¿eh? ¡Míralo, míralo! A ver... ¡Hostia! Pues sí... Pero... A ver... ¡Tiqui, tiqui! ¡Uy, como pizza! ¡Coño, normal! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Uy! Te he hecho... Te ayudo, espérate. A ver... La madre que lo parió. Vale. Así que es verdad. Sí, no. Pesar pesa un rato. Vale. Joder. Ah, no, espérate, en este. ¿Quieres que lleve yo este? También puedes hacer eso. A ver si sale. Ahora tienes que tirarte a taporra y llevar caballo en mano. ¿Cómo? Que si salir otro bicho que cazar, vas a tener que coger todo. Ah, eso sí. Vale. Confía en sus habilidades, láciles. vale. Ahora, ¿quieres que vayamos a hacer lo que tengas que hacer con el caballo primero? A ver... Por eso de que no pase como con el otro caballo, que era como... ¡Buah, mira! No, tenemos hasta caballo, no sé cuánto, y de repente toma. Ser rápido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Para haber alcanzado al bicho este. Sí, tipo, tener poca dura, tipo, tiene pinta de que corre mucho, pero dura poco, pero... Estar bien. Está bien. Bueno, a ver, imagino que entrenándolo también ampliarás el tema de la resistencia y tal. No, vamos, podemos ir tranquilamente, ya está. Vale. A ver, si prisa como tal no hay, con lo cual... Y luego quizás lo vendo también, ¿sabes? Porque es como... A veces ofrecen mucho y quizás agarrarme uno que esté más o menos ya domesticado y yo terminarlo. Es una muy buena alternativa. Sí, no, a este paso sí que nos llevamos la piel del oso. A este paso... Vale, entonces hacemos eso, en plan... Lo de... vale, voy a mirar el mapa a ver dónde... Vale, literalmente, ¿te acuerdas dónde fuimos antes a vender el caballo que había pillado? Pues ¿sí? Tener que ir ahí, sí o sí. Es que no haber otro sitio más cerca. Ya, pues... Cátela, ¿no? A ver, tiene su sentido realmente, ¿no? Es la ciudad más cercana y más... prolífica, pero yo qué sé. No sé hablar, tío. Pero digamos que te entendí. Con más dinero. Ay, que no os peguéis. Política.
Vivir por aquí tiene que ser peligroso, pero bonito. A ver, si tienes en claro que tu mejor amigo tiene que ser un fusil o una escopeta. Supongo que se vive bien. Cada vez lo escucho más cerca, me estoy poniendo Yo nerviosa. también. Yo estoy atento de todos modos. Qué puto susto me ha pegado. Hola, Bambi. Uy. Qué susto me ha pegado que de repente he escuchado pasos muy rápidos hacia mí. Vale. Vale. ¿Por qué? Se han puesto como muy nerviosos los caballos así de repente, ¿no? Deben de estar bebiendo botella, quizás hacer un movimiento brusco. Espero que sea esto. Vale.